con el tecuil de chilonen vamos a preparar hoy un delicioso ponche de guayaba con hojas, que le llamamos chichiguas de guayaba. Y además vamos a preparar un tepetl chidragua, que quiere decir en náhuatl una taquiza de huitlacoche. Deliciosa. Entonces vamos a empezar por nuestro ponche de guayaba. Tenemos ya aquí agua hirviendo en el tecuil, un fogón. Vamos a poner unos piloncillos, una ramita de canela, las chichiguas, hojas de guayaba, y vamos a ir poniendo también las guayabas en trocitos que tlayegueamos o recolectamos el día de hoy. Mientras se va haciendo, vamos preparando nuestro tepetlitlacua, o taquiza de piedras. Vamos a poner un poco de agua de tequesquite para probar el calor del comal. Con ayuda de una pala de madera, vamos poniendo la cebollita a asar. Obviamente ya picada. Vamos a aprovechar el máximo esplendor del calor. Vamos a avivarlo un poco. Y mientras, vamos a ponerle calabacitas, elote asado. Como estamos hablando de chitlacua, que es comida taqueada, vamos a ponerlo en trozos pequeños. Se puede acompañar con una salsita de molcajete o le podemos poner los chiles directamente toreados o asados. Y mientras voy moviendo mi ponche de guayaba, el piloncillo se derrite muy rápido con el calor. Por eso es importante tener el agua caliente. Y se puede disfrutar frío caliente. Ahora voy a ir toreando los chiles. Mientras se va asando más nuestro estepet o piedras. Voy a incorporarle ahora epazote criollo, que tiene un aroma muy rico. Se lo podemos poner entero o picado. Vamos a avivar un poco más el fuego del comal para que el asado sea más rápido.
Y por último vamos a agregar el huitlacoche, que es el hongo del maíz. Vamos a dar vuelta a nuestros chiles. También son chiles criollos. Y un poco más de agua de tequesquite, que va a dar sabor y un mejor asado. Bueno, vamos a revisar entonces nuestro ponche de guayaba con chichiguas. Uy, y ya está. Pero muy bueno. Que es como un digestivo, porque las hojas de guayaba o chichiguas, aquí en el pueblo las ocupamos para eso. Entonces vamos a sacar ahora nuestro tepet. Listo para la chitlacua, que es la taquiza. Muy, muy asadito. Los tepets podemos elaborarlos con distintas verduras criollas en diferentes épocas del año. Vamos a servir también nuestro ponche con chichiguas de guayaba, que también tiene un aroma delicioso. Además, que va a complementar una deliciosa comida. Y estamos ya aquí, como dicen en el pueblo, con los manteles largos para degustar una comida de dioses, el tepet chitlacua, que lo vamos a hacer en taquito, acompañado de nuestras chichiguas de guayaba, preparadas en ponche. Esto se ve realmente delicioso y no lo dudo en que lo esté. Vamos a hacer un taquito, que es como se come, poniéndole un chilito asado. Y esto sí que va a ser una delicia. Qué delicia. Comida de dioses. Clásica, Mati.